segundo. ¿Tiene agua ahí? ¿Cuánto hay aquí? ¿Tú qué? Primero lo tuve. Mira, esto es la ketamina. La ketamina es la droga de moda aquí en Colombia. La droga de moda acá en Santa Clara. Esto es lo que da billete. Aquí hay como 4 o 5 kilos. ¿Y cuánto van a dar por esa vaina? ¿Tres locos ahí? ¡Ey! ¿Cómo que loco? ¿Estás loco tú? 200 millones de pesos mínimo vale esto. Mira, Tiago, ¿tú qué no haces con 50 millones de pesos? Puedes comenzar un negocio para ti, para tu bebé. Vicente, ¿qué no haces con 50 millones de pesos? ¿Puedes conquistar a la vieja esa? Mire, yo conozco a alguien que con solo hacer una llamada compra esto. ¿Seguro? Totalmente seguro. No ser una vaina. Si tú confías en él, pues yo voy para eso. Así que dime nomás y ya. Vete ahí, voy a hablar. Ven acá. Ven acá. ¿Te acuerdas de Sara? Vamos a cuidar. Creo que fue por eso que mataron a ella. Ay, por cierto. Qué nervioso esta vaina. Con esa vaina. Va a saber quién. Va a saber. Va a saber. ¡Pillao! Vicente, ¿tú qué haces aquí? Necesito hablar con Isaac. No, no, tú no puedes estar aquí. Vete para el callejón. Dime dónde está Isaac. Isaac no está aquí. A ti no te interesa esa vaina. Vete de aquí. Necesito hablar con él. Quiero cambiar de trabajo. Ya no quiero ir a ningún callejón. ¿Por qué? Necesito cambiarlo. Estoy cansado. Necesito ganar plata, hacer algo, salir adelante. ¿Qué estás dispuesto a hacer por eso? Estoy dispuesto a hacer lo que sea, asesinar, robar, lo que sea, pero ya estoy cansado. Dime qué hacer. Lo que sea. Mira, las cosas no se dicen, se hacen. Yo no voy a decirle a Isaac lo que tú vas a hacer, se lo voy a mostrar. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea? Sí, no importa lo que sea, por favor. O sea, lo que sea. ¡Nando! Ah, ¿qué pasó? Tráela. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, tráela. ¿Quién está mal parida? Eso. ¡Nando! Cuchillo. Mira, Vicente. Quieres ser parte de nosotros, sabes lo que tienes que hacer. Pero tú no. No importa, todo tiene un precio. Si no lo haces, te la tienes que ver con nosotros y con Isaac. Tenemos que reunirnos mañana a las 4 de la tarde. Aquí. Y yo les entrego la plata a cada uno de ustedes. ¿Cómo que no te vas a meter? ¿Estás cagado? Me mantengo así, yo me voy y
ninguna pared. Ya la abogada, María, va a pasar nada. ¿Tondo? No, todo bien, todo. Yo mejor me voy. Yo no hago. Sí, pero ya acá. Me parece que es raro. Se ladró en un contenedor de basura. No tiene que conectar. Igual, muy estúpido el que dejó esa vaina ahí. ¿Quién habrá sido? Ni que fuera Vicente. Joder, que culo. Ey, aquí voy a vender 3 de los 5 kilos que tenemos. Si no vengo en 15 minutos, se largan. Ey, dijiste que no había problema. Papi, con esta gente, nunca se sabe. Ey, ¿dónde sacaste este man? Marica, no preguntes de dónde salió porque yo solamente tomo con él. Oye, pero ven acá. ¿Qué es lo que te pasa a ti con tu... con tu historia? ¿Qué pasa? Marica, 2 meses de embarazada. Yo te voy a hacer como un peladito ahora. Mira, Tiago, yo te voy a decir una cosa. Nosotros estamos aquí por esta droga por la misma razón que mataron a mi prima. A mí la plata no me interesa. Estos manes mataron a mi prima y bien feo, lo vieron una mierda. Mira lo que me encontré. Y la policía no ha hecho absolutamente nada. Solamente le interesa la plata y hasta ahí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pila, jugador. Lo tiene. Sí, vamos. ¿Qué rayos, Vicente? ¿Tú qué haces aquí? Deberías estar cuidando el paquete. ¿Qué pasó, Vicente? Te hablamos de trabajo. Ocurrió algo, Isaac. Estaba con unos amigos y estamos jodiendo por allá por los contenedores y los amigos se van a molestar y uno se tropezó y cayó sobre el contenedor. Y encontraron los paquetes. ¡Puta! ¿Quiénes son tus amigos? Mira, yo no me quiero... ¡Ey! Ya los tienes. ¿Quiénes son y ya? Bueno, uno se llama Bruno Segrera. Él es primo de esta pelada a la que de ya sabe. Ajá, Sara, ¿qué tienes? Ven, siéntate. ¿Por qué no te metes al mar? Ven, siéntate. Ajá, ¿qué pasó? El otro día estaba caminando en la playa y vi 2 hombres en una camioneta roja. Entonces, uno se fue a fumar y el otro fue a dejar algo en un contenedor de basura. Me dio curiosidad y fui a ver qué pasaba. Mira lo que me encontré. ¿Qué? ¡Carajo! Puedes matar a la prima y mirarle a los ojos y no eres capaz de deshacerte de él. ¡No jodas! ¿Esa prima no la zapo? Es que estoy dispuesto a hacer lo que sea, asesinar, robar, lo que sea, pero ya estoy cansado. Dime qué hacer. ¿Te acuerdas de Sara? No, como olvidar. Yo creo que fue por eso que mataron a ella. Mira, Vicente, si quieres ser parte de nosotros, sabes lo que tienes que hacer. Con esa vaina, vas a ver quién, vas a ver. ¿Qué hago? Ya, cálmate, vamos para la policía y no pasa nada. Tranquila que no va a pasar nada, yo estoy contigo. Tengo miedo, bro. Mira, me dieron 120 paquetes por esas 3 páginas.
Ahora tienes que ir al Callejón 21 a reclamar 80 más. A las 4 de la mañana. ¿Y qué sacan con la plata? Ustedes van a guardar la plata. Ojo con esa plata que tienen. Ey, me tengo que ir. Hablamos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tengo vainas que hacer. Tengo vainas que hacer. Se me hace algo raro. Hay que ir con Canel. ¿Qué nos queda? ¡Ey! ¿Pasó o no pasó? Atrás, que tenía un regalito. Ubico a Jonado, mijo. Vaya, ¿y tú? Pero, te sientas aquí. Pero, ¿sabes qué? Siéntate ahí. ¿Y Dora? No, no, no está bien. Oye, ¿por qué la favor? ¿Por qué la favor? Yo ni que nada, yo salí por la tarde. ¡Ey, vámonos, vámonos! ¿Por qué corras? Tira al piso. ¿Dónde está mi dinero? No lo sé. ¿Dónde está Tiago? ¿Dónde está Tiago? No encuentras, tienes tu dinero. Era quemarlo. Vaya. Ese Tiago no va a ir para su casa, eso es seguro. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro casa. Ey, y dejar a este maricón aquí sano. ¿Qué te pasa, Marlon? No parece que fueras del sur. No, pero vamos a mandarle un mensaje a Tiago. Bruno, ¿sabes que lo mejor de los puñales? Que el puñal lo conoce a su dueño. Cortar la carne y sentir cómo penetra. Mierda, Marlon. Escuchar el cuello de una. Cada persona. ¿Acaso qué? ¿Me va a enseñar a usar un cuchillo imbécil? Cada persona debe tener su marca personal. ¡Ah! Sí, quien dijo miedo, yo mañana voy para esa a las 4. Nos estamos viendo mañana. Te cuides. Bruno, ¿sabes que lo mejor de los puñales? Dime tú, ¿volvemos por Bruno? No, ya se debió ir. ¡Ey!
haciendo en esta vaina? ¿Sabes? Te conviene que me sueltes, güey. Güey. ¿Cómo tienes otra ketamina? ¿Qué? Vicente, Lucas es mi hermano. ¿Hablaste con los ricos? Lucas. Lucas. Hey, bro, ¿me regalamos un cigarrín? Tampoco. Yo tampoco. Hey, tengo un pata aquí. Mira, no me demoré. Tú me vas a explicar ahora mismo por qué mi droga, mi ketamina, está en las canecas de esta ciudad. ¿Por qué? Explícame, a ver, habla. Pero cálmate. Habla. Cálmate. Cálmate, cálmate y escucha. Habla y me calma. Bueno, me estás preguntando, cálmate. Mira. Habla, habla. Tú recuerdas que me salió la plata que usamos para invertir en la ketamina. ¿La plata? Claro, yo me la gané. Dime algo. Dime, ¿te la robaste? ¿Sabes quiénes son los Villa Figueroa? No, ¿quiénes son esos? Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí. El gran Isaac de la casa, el hombre más buscado de Santa Clara. ¡Levántate! Ayúdame, yo no merezco esto. Tengo dinero, puedo pagarte. A mí no me importa tu dinero. Mírame cuando te hablo, maricón. Pero entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Yo soy Damián Villa Figueroa y tengo entendido que nuestros hermanos tienen un negocio en común. ¿Pero qué quieres de mí? Si te das cuenta por lo que me dijiste, quieres es a Lucas. Él es el que maneja todos los negocios. ¡Hasta hoy! ¿Pero de qué estás hablando? ¿Ya eres el pendejo? ¿O es que tú no sabes que yo sé perfectamente el negocio de la ketamina? Mira, Isaac, tú eres una persona inteligente, un profesional, una persona que sabe de negocios. Pero el perro de tu hermano me robó. Te llama también, ¿verdad? Mira, si te das cuenta de lo que me acabas de decir, no puedo ayudar. ¿Qué quieres de mí? Yo seré tu comprador. Damián, por favor. Mensualmente recibirás casi 700 millones de pesos. Solo por 7 meses. 40 kilos es lo que vas a mover. ¿Dónde estás hablando, señor? Muy en serio. No te creo. Yo no miento, Isaac. Ya estarías muerto. Es simple. Yo ya tengo todo arreglado. La compañía de aseo acá, las empresas, todo. Tan solo pon la droga en los contenedores de basura cerca de las playas populares y listo. Cuento acabado. ¿Y entonces qué? Solo meter la droga en canequitas de basura y ya, ganamos. Exactamente. Imagínate, ganamos más del doble simplemente por producir, distribuirla y vigilar la droga en las canecas de las playas del norte, de occidente y de oriente. Y más del doble, ¿qué más queremos? Si es tan fácil, ¿por qué estoy afuera yo? Porque me tenías que sacar a mí. Bueno, mira, en primer lugar, tenemos que esconderte por un tiempo. ¿Entiendes? Y además que, a ver si te tienes presión de rato. La cuestión es la siguiente. Si la policía me está buscando a ti, porque también me está buscando a mí. Yo no tenía nada que ver con la droga. ¿Aceptó tú? Que tenés ese hijo de puta problema con los ricos, con el hijo de puta ese hijo de los ricos. Claro, como tú aquí ya has perdido más de un mes. ¡Oh, mierda! ¿Y Amanda? Ya estaba el día en que nos embargaron en el puerto y después de ese día no apareció más. Qué extraño. Ella tiene que estar aquí en algún lugar de Santa Clara. Voy a ir a buscarla. Más, no voy a volver a encontrarla. Mire, escúchenme. Tenemos hasta hoy sábado a más tardar para enviar los 36 kilos.
Son 12 kilos por cada playa. Hace falta los 12 kilos que tú te robaste. ¿Dónde están? Loco, yo 5 de esos 12 kilos los vendí. Se los vendí a Pablo Rico. A propósito, Pablo Rico no tenía idea de que tú estabas en el negocio. Bueno, hagamos algo. Danos parte de ese dinero. Esa plata la tiene Tiago, ya. ¿Tiago? ¿Otra vez Tiago? ¿Quién es ese bendito Tiago? Bueno, mira, ¿qué hacemos? Tenemos que tener esa plata como sea hoy. Los Villa Figueroa tienen tanto poder y tanta plata que pueden traer y matar gente inocente. Además, pueden traer por eso. Ya, igual. Yo le digo a Bruno y a Tiago que secuestraron a Vicente y a mí. Entonces, les voy a decir que a mí me liberaron, pero Vicente todavía sigue secuestrado. Y que nos den la plata para liberar a Vicente. Ahora mismo son las, ¿qué? Las 7 de la mañana. Hoy a las 4 les voy a decir que nos entreguen la plata. ¿Ok? ¿Hacemos así entonces? Encárgate. ¡Aló! Oye, ¿qué ha pasado con Amanda? ¿Qué ha pasado con Amanda? Ey, me he buscado aquí en la ciudad, no aparece, nadie me da razón de ella. ¿Qué pasó con Amanda? La única explicación que hay son los Villa Figueroa. Son los Villa Figueroa, así son. ¿Quién rayos está cuidando la mercancía en las lanchas? No te preocupes, que mande a Amanda. Amanda, Isaac, Amanda. Amanda simplemente es la mujerzuela de Lucas y por eso es que está aquí. ¿Cómo la vas a mandar al puerto? Mira, Marlon, tú sabes que fue Lucas quien dio el billete. Así que en parte es lo que él diga. Y además, ¿quién soy yo para impedirlo? ¿Cómo no te quieres? Tú eres su hermano. Si la policía no llega a coger, ¿tú sabes quién va a ser el primero o la primera en hablar? Mira, Marlon, cálmate, que no sé que aquí se te queda nunca pasa nada. ¡Ey! ¡Fue la playa, marica! ¡Corre, marica! ¿De qué ibas a ir? Se llevaron todo en la playa, no quedó nada. Se llevaron toda la droga. 40 kilos había. ¡40 kilos! Se lo llevaron todos. No tiene sentido. ¿Tú qué sabes? Guasave, yo no sé nada. ¿Sabes algo? Dime qué está pasando. No, yo... ¿Tú? Sí. Mira. Escucha lo que viene. Que son sirenas. Si la policía llega y nos coge, no vamos a durar ni un día en la casa. Bueno, mira. ¿Sabes por qué? Cállate y escucha. Porque los cállate nos van a matar a todos. Escucha. A ti, a Lucas y a mí. Mira, cállate y escucha. Sí puede haber algo. No sé. No, algo que ver. Pero puede haber algo. La semana pasada me raptó un tal Damián. ¿Te raptaron? ¿Y cuándo pensabas decirme lo que dijiste? No sé. Yo me enteré por ellos de que la plata que no tengo que robar. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, mira, ellos nos van a pagar una buena cantidad de dinero simplemente por depositar una parte de la droga en las basuras. ¿Cómo lo de pensar? Ay, entonces, ¿cuál es el pero? El pero es que ellos quieren la cabeza de Lucas. O que nos aparezcamos por acá. ¿La cabeza de Lucas? Bueno, ¿y qué estás esperando? Me imagino que ya tienen algún número o algo para que los llame. Llámalo y cierre el negocio. Ay, ¿podemos cerrar el negocio y quién es? ¿Mi hermano o qué? Tu hermano. Tu hermano debe estar en este momento gastándose nuestro dinero. El que nosotros sudamos debe estar de faena. Él no está haciendo nada de lo que te digo. Bueno, hay un millón de formas de sacar a tu hermano de este negocio. Podemos mentirle, asustarlo, lo que sea. Tenemos que decirle que la policía va a venir y él no va a volver más a este negocio. Hay que mentirles a ellos. No, y Amanda, que es un poquito, el mapa, así que Amanda está muerta. Amanda muerta. ¿Y de quién crees tú que es toda esta sangre? No había nada. Sí, pero Amanda estaba medio viva, está moribunda allá abajo. Mira, por favor. ¿Qué piensas hacer? ¿Vamos a llevar al hospital? ¿Ah? ¿Tú crees que para qué lo voy a llevar al hospital? Para igual se despierte algo. Pero me voy a tirar. Mira, por favor, hermano, por favor, llevémoslo al hospital. Las cosas van a cambiar de ahora en adelante, ¿sabes? Una vez que a veces hay que hacer sacrificios. Incluso cuando te quejes. Pantalla. Listo, yo ya juego para allá.
Vicente, vamos, tenemos que hacer una vuelta. Tú la cagaste, le voy a dar un par de vueltas. Pidiendo la plata por Vicente. No, 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 te digo, están pidiendo plata por Vicente. Ey, ese no sabe que está en mi casa. Claro, ese es el hijo de madre ese. ¡Ya voy! Espérame ahí, espérame. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué me llama? Lucas, Marlo tiene a Vicente y tú tienes que llegar a la noche allá. ¡Qué mierda con eso! Ey, este man fue el que me atacó a mí. ¿Tú por qué lo conoces? ¡Qué maldad! ¡Por tu culpa! Ey, 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 ey. Ey, vete, vete, vete. Ese hijo de puta, ¿viste? Me lo sacan de aquí. Mira, ven, te voy a esperar allá, pero abres ese hijo de puta esta vez. Sí, sí, a este más si le gusta que le peguen. Ey, Vicente, este más suelo sacarlo. Así que morvete tú de aquí mañana porque te vas a hacer algo. Que mataron a Sara y fueron tu dinero a ti. Así que ponte pila. Ey, pues ven acá, estos compañeros son mis amigos. Sí, pero tú lo trajiste, así que morvete, vete, vete, te vas a hacer algo. Ey, recuerda, tipo llamado Damián, un Isaac. ¿Qué carajo, Damián? Tengo ni idea, pero te espero a las 9 de julio. Hey, Lucas, ahora mismo no tiene que estar pasando. ¿Qué es esto? ¿Por qué está allá? Te voy a explicar, es obvio. O sea, cagas el pobre, obvio. Mira, idiota. Ahora mismo escuché a Damián. No sé ni idea de quién es ese man, es un peligro. Mejor aléjate de él. ¿Damián? ¿Tú cómo conoces a Damián? Oh, okay. Oye, ¿qué haces por aquí por Santa Clara? Nada, salieron unos nuevos negocios por aquí en la ciudad. Ah, qué ver. Oye, mi hermano. Aldo está en Barrancas, está con mi hermano. Oye, pero yo me estoy hablando con Aldo, me mandó a averiguar con todo. Me mandó a averiguar sobre un embargo. Y marica, resultó que como confiscaron como 37 kilos de ketamina. Sí. ¿Sabes qué? Sí, desde hace tiempo estábamos buscando quién produjera esa droga. Y yo sé quién está atrás de esa droga. Más bien, yo sé quién está en ese negocio. Que tiene un trabajo. ¿Sabes en qué consiste el trabajo? Estamos enviando ketamina a Barranca. Lucas, ese hijo de puta nos robó 200 millones a mi hermana. Y lo estamos buscando para matarlo. Si yo lo vuelvo a ver, lo mato, pues no va a haber ketamina. Primero, le ganó a tu primo una apuesta y se voló con la plata. Segundo, supongo que con eso invirtió la ketamina. Tercero, ya lo embarcaron. Luca, está en la capital. Dame excusa para que vuelva. Una despedida, una fiesta, yo qué sé. Te vas con Victoria. Yo mismo te financio todo. Pero entrégame a Lucas. Hazlo por la familia. No hables lo que no sabes, mira. No sabes nada. Mira, te voy a decir algo. A mí no me importa qué carajos de negocios tengas tú con Damián. Pero de algo estoy seguro.
hoy van a haber 200 millones libres, porque ya Vicente y Bruno no están en el negocio. Y yo te garantizo que si tú vienes conmigo hoy, yo te doy 100 millones de pesos a ti, esta noche. Y ahí nomás, después de la noche que me hiciste pasar, no, 200, no seas duro, ¿por qué estás en el negocio? 200 millones. ¿Te gusta la plata? Ay, pues puta. Hablamos. Hey, primo. Ajá, ¿esto qué es? Solo un de play. Esto es acetamina. La acetamina es la droga de moda aquí en Colombia. Y aquí hay un video que grabé atacando a Bruno. Oye, yo ya cumplí con mi parte. Tranquilo, se debe no haberlo entendido. Amanda está desaparecida. Y ahora Isaac. Esos hijos de puta van a saber ahora quiénes son los niños. Acabamos en la violencia, incluso guerra. Porque ya hay violencia. Aquí violencia va a haber. ¿Y tú qué propones? Ese hijo de puta. Y es igual que tú. Que tú y que tú. Así que vamos a hacer esto. Vamos a llamarlo. Le vamos a decir que le vamos a pagar la droga. Vamos a engañar. Yo mismo me encargo de poder recibir. De hijo de puta, tengo un moribundo en la calle. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, lo vamos a hacer. Lo vamos a matar, pero no voy a tocar sobre ti. Si estás tomando, ¿porque estás muy feliz o estás muy nervioso? Bien, siento. Me encontraron. Antes de encontrar. ¿Me encontraron? La planta de quieta. ¿Tú sabes qué significa para mí? Y ahora aprendemos a usar. Mira, estas tus huecas. Sí. Hace un rato me dicen que estaban felices. ¿Y te ves tan feliz? Sí. Esto me hace tan feliz. Me recuerda como cuando tenía 15 años. ¿Tú sabes que cuando estoy feliz? Me dan ganas de ti. ¿Cómo lo piensas? Imaginar, oíste. Te lo cuento. Ahora sí. Estábamos allá en la casa mía, tú sabes. ¿Cuál es la vuelta ya? Ey, pásame la llave ahí, por favor. Espera. Hola, pues sí, marica. Esa hembra estaba buena, oíste. ¿Ese cuento es en serio? Oh, ¿y tú crees que es mentira? Oye, oye, ven acá, ese no es el informante. ¿Cómo se llama este man? El Tiki. Yo no sé, marica, tú eres el único que lo conoce. ¿Cómo que ese no es el Tiki? Bueno, ve a ver para entonces quién es. Sí, ve a ver tú. Che, ve a ver tú, ve. No, no, ve a ver tú. ¿Ves? No joda que vayas. Hey, papi. ¿Quién eres? Pégala aquí, esta es mi calle. Pégala aquí, ¿qué? Va a montar Imperio, ¿eh? ¡El machote! ¡Uy! ¡Nando! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Ponte de espaldas. Pilas. ¿Eres tú?
jefe. Lucas. Es porque mató a mi prima. ¿Cuál prima? Sara. ¿Sabes quién es? ¿Cuál Sara? La que compró la ketamina del contenedor y fue a la policía, ¿ah? ¿No te acuerdas? Ven acá, pero ese no fue Lucas. ¿Eso quién fue? Se fue Vicente. Se tiene que nada. ¿Tú me crees marico? ¿Qué es la vaina? ¿Tú por qué crees que Vicente estaba en nuestro grupo? Hey, necesitamos repasar esto una vez. Mira, Vicente, tú vas a hacer que el Damián ese se enloquee. Mira, a ver. Quieto, ¿dónde está la camisa? Hey, ¿dónde está mi plata? La plata, si te dije que si no había plata no había trato. Pero no te vas a enloquear nada. ¿Dónde está mi plata? ¿Dónde está mi plata? Y tú, Marlo, mientras este tipo distrae a Damián, tú pa, coges y quiebras alcohol. ¡Ay, quieto! ¡Hasta la camisa! ¿Qué haces ahí? Ah, ven, mecánica, tranquilo, ayúdame. ¿A qué? Tranquilizándole. ¡Ay, ayúdame, ven, que una mano aquí para poder zapar algo que tengo aquí abajo. ¿Qué? Mira, si ves esa tuerca ya que amarra el chasis. Uh-huh. Necesito zapar ya por ti. Necesito desarmar el chasis. Entonces. Pero ya que el carro no lo va a agarrar raro. ¡Vicente, corre! Y Damián va a enloquecer. Y va a querer correr y escapar. Y su única salida va a ser subir por las escaleras. Y allá yo lo voy a estar esperando. Calma. O sea que tú no vas a estar usando todo el tiempo. Calma, Lucas. Dime dónde está Amanda. ¿Dónde está? No sé nada, Amanda. Yo no la maté. No sé nada. ¿Sabes qué? Tú, mire, Lucas. Ay, que Lucas, si quieres, mátame. Después de que lo hagan. Eso, que Tiago te robó, te vendió y se llevó tus 200 millones de pesos y en este momento debe estar en un avión yéndose del país. Se debe enfocar en que si ya te diste cuenta. ¡Opa! Isaac. Damián muerto, no sé dónde estará Isaac. Ahora tenemos que buscar a ese hijo de puta de Tiago. Tenemos que matarlo. Isaac. Isaac, no sé, Damián dijo que está bien. Él aparecerá en algún momento. Pero a Tiago lo quiero muerto.
Ya, es un problema tuyo. A mí no me interesa ya nada. No quiero saber más nada de este negocio ni de ti ni de nadie. ¡Lárgate, güey! ¿Sabes? Esa onda parece corto.